Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Franco, soy asesor comercial de Suzuki Albariza Motor y estamos aquí pues para la presentación del nuevo jugador de Jerez Fútbol Club, TT. Y nada, y primero dar las gracias pues que se haya llevado a cabo aquí la presentación, y nada, y dar paso pues aquí al director de deportivo. Bueno, buenas tardes, estamos aquí para presentar al nuevo jugador, ¿no? Y como siempre, pues darle las gracias a Suzuki Albariza Motor, a Juan, por poder hacer la presentación aquí en sus instalaciones y también, sobre todo, por cuidar de nuestro entrenador y hacerle llegar un nuevo coche que seguro que él lo va a disfrutar más que nadie. A mi izquierda tengo aquí a Manuel José, más conocido como Tete, jugador que proviene de La Palma, donde lleva, bueno, el año pasado ya ascendió con ellos en División de Honor. Este año pues ha tenido un inicio de liga pues al menos para nosotros bastante regular y llamativo, y eso ha propiciado que bueno, después del enfrentamiento que tuvimos con ellos aquí en Jerez y la buena actuación suya, pues tanto el míster como su cuerpo técnico como yo pues decidiésemos afrontar con mucha ilusión la posibilidad de su fichaje y que nos aporte o que nos refuerce en la zona de ataque, que quizás pues ahora mismo es la que más necesitamos reforzar, ¿no? Bueno, antes que todo, buenas tardes. La verdad que muy contento, ¿no? Muy contento de este paso en mi carrera. Un reto bastante, bastante ilusionante y con muchas ganas de haber llegado aquí. Sí, bueno, al final los movimientos, las negociaciones y tal tiene su tiempo y bueno, pero lo importante es que tras este tiempo estoy aquí y al final uno juega donde quiere, ¿no? Hoy has tenido ya la primera toma de contacto con los compañeros. ¿Qué tal ha ido ese primer entrenamiento? Muy bien, la verdad que tenía ganas ya de incorporarme y bueno, ya tras el primer entrenamiento, conocer a los compañeros, a todo el cuerpo técnico, a toda la gente del club, pues la verdad que muy bien y muy contento. Es un salto de calidad, entiendo, ¿no? Llegar al Jerez Deportivo Fútbol Club. Sí, claro, ahora mismo la verdad que estoy en un buen momento, estaba en La Palma, como bien sabéis, y bueno, sí es verdad que he dado un pasito más en mi carrera, como he comentado antes, y muy contento de que llegue en este momento, la verdad. Pues mi objetivo, el más importante, es ayudar y aportar mi granito de arena al club para que consiga el objetivo que bien sabemos todos, ¿no? ¿Cómo te definirías a ti como futbolista, para quien no te conozca? Pues para quien no me conozca, creo que soy un futbolista que le gusta asociarse, que tiene buen uno contra uno y que llega a portería y que le gusta llegar a portería para hacer gol, que creo que al final es una faceta más importante. ¿Extremo o delantero? Que es un debate que está abierto. Yo la zona de ataque me encuentro cómodo en todas las posiciones. Sí, es verdad que he estado mucho tiempo jugando delantero, también he jugado mucho tiempo como extremo. Al final creo que por mis cualidades me puedo adaptar a cualquiera de esas posiciones y donde me requiera el club y el cuerpo técnico y en este caso el míster, pues ahí estaré. ¿Eres consciente de que tu fichaje llega un poco por la necesidad que había de futbolistas de ataque en el equipo? No sé si uno tiene esa responsabilidad de llegar ahora, porque entiendo que la gente espera que tú llegues ahora a meter todos los goles que no se han metido antes. No sé si tienes esa presión, vamos a decir. Bueno, presión ninguna. Al final uno lleva muchos años haciendo esto y bueno, creo que es una oportunidad que se me da y que trato de aprovechar. La presión ninguna. Muchas ganas de ponerme ya la camiseta y cuanto antes poder jugar. Bueno, yo a cuenta de la pregunta de Juanma, creo que no viene por la necesidad en sí, viene porque al final nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Teníamos una plantilla corta, el mercado no se cierra y nosotros vamos a intentar incorporar lo que mejor se adapte a lo que tenemos. Y creo que, como bien se ha descrito él, no lo he hecho yo, es un jugador que puede jugar en varias posiciones, que puede cubrir varias posiciones en frente de ataque y que a día de hoy creemos que por sus cualidades pues complementa y refuerza lo que tenemos. Uh-huh. No, lo último, ¿ya jugaste contra
contra el Deportivo Fútbol Club en Chapín, uh-huh, con La Palma, un poquito la sensación que te llevaste, no sé si eso también te ha ayudado a... Sí, está a claro, está claro, al final es... un estadio que a todo el mundo le gusta jugar y bueno, cuando vine en este caso como visitante y sufrí el por así decir, la presión del ambiente, ¿no? Le dan ganas a uno de tenerlo como local en este caso y deseando de tenerlo como local en el domingo siguiente y que me reciban con ganas. Y ahí, por apuntar a lo que has comentado antes, entiendo entonces que se sigue buscando fichas, la plantilla no se ha cerrado ni mucho menos. No se ha dejado de buscar, al menos el mensaje desde el club nunca ha sido que la plantilla estuviese cerrada. Nosotros siempre hemos dicho que empezábamos con 18 jugadores, más Pepe a todos los efectos, jugador de la primera plantilla, pero que hasta completar el número de licencia, si salía la oportunidad de mercado, si salía un jugador que sirviese para reforzar y mejorar lo que teníamos, que nosotros no íbamos a escatimar ni en esfuerzo ni en trabajo.